dintre del cicle d'Àfrica país a país, avui li toca al Camerún. Dels 55 països que composen el continent africà, el Camerún és un dels més singulars, ja que té una gran varietat, tant des del punt de vista geogràfic i paisatgístic, com des del punt de vista humà, per la gran quantitat d'ètnies que hi ha. Per parlar d'aquesta gran diversitat, Inongo Bi Makome, que ell és natural de Lobe, que és un poblat molt proper al riu Lobe, precisament a la seva desembocadura, i a la ciutat costanera de Camerún, anomenada Kribi. Una oportunitat per a mi, un orgull, poder hablar, aunque sea, por ejemplo, de mi país. Voy a hablar brevemente de la historia de Camerún, de nuestra historia. Si bien la historia se conoce un poco después, pero he de empezar reconociendo que dicen que cinco siglos antes de Cristo, el navegador cartaginés Hamón descubrió, se quedó, al pasar por ahí, se quedó por el mar, se quedó impresionado por la belleza que divulgaba el monte Camerún, que está por aquí, y que él llamó entonces el carro de los dioses. Esto viene de lejos. Sin embargo, el nombre de Camerún realmente viene de los portugueses. Digo esto porque cuando los alemanes, que fueron nuestros primeros colonizadores, tomaron mando de Camerún, esa región o país, o como queramos denominarlo entonces, estaba ya étnicamente y políticamente atado. Tenía entonces, igual que hoy, las más de 200 etnias diferentes, hablando cada una su lengua. También me van a perdonar si no utilizo la palabra dialecto, que tampoco su traducción es exacta, porque dialecto en África podemos hablarlo, decirlo, llamar, por ejemplo, el pitch en inglés, pero la lengua tenía sus contornos completamente bien situados, aunque eran poca gente, y como tenían entonces, igual que hoy, los más de 200 diferentes hablando cada uno su lengua, adorando cada uno sus dioses y teniendo cada una su historia, sus costumbres y tradiciones. En una palabra, cada una de esas etnias tenía su civilización, que era y es, su forma de ser y de hacer. Los sistemas políticos iban desde la forma no estático, convencionales, pueblo bantú sobre todo de la selva, y pequeños reinos o monarquía, bien reconocidos, estructurados. Los navegadores llegaron a la costa camerunesa, ese final del siglo XV, pero no será hasta casi finales del siglo XIX cuando una potencia europea, en este caso Alemania, decide entrar como una especie de potencia colonizadora. Como digo, Camerún es de los pocos que ha vivido, países africanos que ha vivido bajo ese dominio, bajo la colonización. Alemania había dejado unas cuantas carreteras que lo conducían sobre todo donde estaban sus factorías, aceite y todos los demás. Había puesto también una vía férrea en Camerún. Digo esto porque nuestra situación, la situación de Camerún, igual que creo de muchos, pero estoy hablando de Camerún, fue bastante dura. Fue como de despertar, más o menos, que atribuye a toda África Negra, que suelo decir, no me canso de repetirlo, que es como de alguien que ha sufrido un trauma, un coma traumático durante largo tiempo, en este caso 5 siglos, se despierta, o lo despierta, encuentra que los que están en vida están corriendo y gritando eslogan, y él se pone a correr, a gritar lo mismo eslogan,
pero los que lo gritan y los que corren saben de dónde vienen, quiénes son y hacia dónde van. Desgraciadamente nosotros los africanos, abrumados por las nubes del largo coma sufrido, no sabíamos exactamente quién éramos ni de dónde íbamos, pero sobre todo, sin embargo, gritábamos igual y queríamos correr al mismo ritmo. Y eso pues nos ha ido costando muchas tostadas, muchas caídas, muchos tostadores, y se pudo llegar y se empezó a trabajar poco a poco para mejorar las condiciones. Se construyeron las carreteras, se han ido construyendo carreteras. Tanto el primer presidente como el segundo, porque solo hemos tenido dos, si lo veremos más adelante, han hecho esa labor, se han construido escuelas, universidades. De Camerún ja fa uns anys, per d'alguna manera per acumular tota la informació que tenia del meu interès per Camerún i també per promocionar el país que jo ofereixo com a destí turístic, el vaig conèixer, el contacte me'l van donar els a La Ploma. La Ploma són com els logistes africanistes de Barcelona, eh? Vull dir, s'ha de passar per ells si es vol arribar als temes africans. I certament, com ha recordat el Josep Maria, vam tenir el privilegi de tenir un moment íntim i màgic fa uns anys a un petit poblet que està amagat darrere una zona molt turística de Camerún. Aquí a prop de anant cap a la frontera de Guinea Equatorial, en les platges de Sorra Blanca, i és on viuen grups bantús pescadors, al qual pertany el mestre, amb els Batanga, a puntualitzar. I el poble aquest es diu Lobé, dona nom a les catarates, que en principi eren candidates a ser patrimoni de la UNESCO, perquè és un riu, és un dels pocs casos en el món, un riu tropical, ample, que entra per la seva, neix a unes muntanyes a la frontera amb Gabon i mor a l'oceà Atlàntic en forma de cascada. És un atipisme, amb uns salts d'aigua impressionants. I a darrere, amagat a la selva, entre la costa i aquesta zona de xiringuitos, hi ha el poblet de Lobé, que inclús entres, hi ha una antiga casa de l'època colonial, no? del capdill del poble. Doncs és un país molt bonic en quant a paisatges. Perquè, sobretot per l'orografia, és molt muntanyós. El que comentava ell, l'entrada dels portuguesos va ser des de Fernando Po, la Bioko, la Guinea ex-espanyola, on està l'Obiang, d'allà van penetrar els europeus, era el hub cap allà, no? A cristianitzar i a buscar esclaus, fusta, ivori i espècies. Allà va ser la base logística per començar a penetrar el que és l'interior del cor d'Àfrica. Què és Bioko? És un gran volcà, un gran volcà que no sé si és actiu, no és actiu, no? Però seguit de Bioko hi ha el Mont Camerún, el Mont Fako, que la llengua dels Bakweri, de l'ètnia bantú de costa d'allà, és el món sagrat, que hi ha les llegendes parlen d'un vell que fuma i per això fumeja, i és el que va veure, com comentava Inongo, els mercaders grecs fa segles van veure aquesta gran muntanya selvàtica a peu de mar fumejant. És un volcà actiu, l'última erupció va ser el 96, que ara hi ha una part de carretera menjada per la lava. Doncs clar, aquesta serralada volcànica arriba fins al nord i clar, et dona molt joc visual. O sigui, és molt bonic en quant a paisatges.